Y vamos ya por fin al famosísimo, y seguro que todos lo estabais esperando, el famosísimo archivo de configuración, primer 3D, que a ver, creo que lo tenía abierto por aquí. No, vale, pues entonces lo, lo abro ahora. El famosísimo archivo de configuración, prepare3D.cfg. Bueno, ya sabéis que aquí hay infinidad de, de, de opciones. Recuerdo, para los que se hayan incorporado más tarde, que no hayan visto el vídeo desde el principio, que yo no tengo el blog de notas instalado, tengo una aplicación que se llama Notepad 2, es 100% gratuita, la tenéis en este en este enlace. Eh, bueno, tenéis aquí el instalador. A ver dónde estaba. Eh, no, Notepad 2, aquí, perdón. El Notepad 2. Bueno, los tenéis ahora. Tenéis el archivo de instalación setup. Normalmente tendréis, si usáis Preper CD, normalmente tendréis un Windows de 64 bits. Y entonces sustituye el blog de notas por defecto. Y una de las cosas que hace, como veis, enmarca los distintos apartados con colores, con lo cual es súper fácil localizarlo. También vale, por cierto, para el tema de los el tema de los aviones. Con lo cual, si entréis, por ejemplo, en la carpeta de SimObjects, entráis en cualquier avión. Y entonces el archivo Aircraft en el avión también os va a marcar todas las, las secciones con, eh, con etiqueta. A mí ya digo que me viene genial, si no te vuelves loco intentando localizar cada cosa. Vale. ¿Cuáles de las opciones de Prepare 3D nos interesa modificar? Bueno, la primera que sigue, que sigue funcionando estupendísimamente es eh, la famosa Buffers Pool. Supongo que la mayoría de vosotros la conoce. Eh, de nuevo. Eh, un segundo, vale, de nuevo eh, comento, no voy, a, no voy a entrar en muchísimo detalle, simplemente vuelvo a recordar que, eh, a ver, esto la puedo cerrar, que en el blog mío simulaciondevuelo.com recordar que tengo, bueno, no me recuerdo luego lo buscáis, hay una, un apartado específico que a ver, creo que lo tenía una etiqueta que estaría por ahí. Bueno, no lo busco. Que tengo más información al respecto. Con lo cual, si os queda con alguna alguna duda o queréis saber más, eh, buscáis ese tutorial. ¿Qué es esto de Buffers Pool? Bien. Cuando, cuando Microsoft desarrolla Flight Simulator, eh, se encuentra con un problema. Es el problema de la sincronización. El procesador no le podía. Las tarjetas gráficas de entonces no son como las de ahora. Y en ocasiones podía suceder que el procesador le enviara a la tarjeta gráfica más información de la que pudiera sincronizar. Entonces lo que se hizo es una serie de, de eh, pools, es como piscina, como charco, como algo así, ¿no? Una especie de pila. Eh, entonces la pila de buffer simplemente lo que hace vale eh, cuánto vamos a, a almacenar vamos a almacenar esta cantidad de, de información cuando lleguemos a esta información a esta cantidad entonces en lugar de enviarle las cosas de una en una se la enviamos todo en paquetes controla digamos el flujo de, de información esto es el mínimo el archivo mínimo que se va a enviar eh, para la tarjeta gráfica bueno que, que me enrollo porque realmente tampoco merece la pena tanta explicación. La cuestión es que a día de hoy la inmensa mayoría de tarjetas gráficas, sobre todo las que tienen más de un gigabyte de memoria, que en la actualidad son todas, salvo que la vuestra tenga ya mucho tiempo, eh, el procesador eh, es capaz de enviarle la información directamente sin ningún intermediario. Eso es lo que significa eh, buffers spool igual a cero. Es decir, le, dice, eh, le estamos diciendo a Prepare 3D o a Fly Simulator: Mira, cuando tengas algo listo para dibujar, mándaselo directamente a la tarjeta gráfica. Un segundo, por favor, que voy a beber agua. Bien, pues esto eh, no os podéis imaginar. El, 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 siempre se la ha llamado desde que se descubrió el, el santo grial de, de, de Flight Simulator. Si veis que al aplicar esta opción eh, tenéis parpadeos, eh, las famosas espigas que vienen desde el suelo y suben hacia arriba o lo demás, eso es que entonces vuestra tarjeta gráfica no es capaz de procesar toda la información que le manda el procesador. En ese caso, habría que activar el buffer spool y había que elegir algún tamaño de, de, de buffer. De nuevo me remito a, a la web simulación de vuelo para, para más información. Esta opción, eh, perdón, esta opción, sigue siendo válida y se sigue utilizando en, en el archivo de, de configuración de, de PrepareCD. Bien, hay otro, hay otro una, una, una configuración que era famosísima. En, en, en que se jodió con el, con el Service Pactos de, de Flight Simulator, que era la de Hymen Fix. No es necesario utilizarlo, ese, ese parche sí ya está corregido, por lo tanto esta, que es una de las clásicas, no la podemos saltar. Bien, otra de las cuestiones que he encontrado más valiosas, muy valiosas de hecho, en Prepare 3D, es lo que se llama The Job Scheduler o la máscara de afinidad. ¿Qué significa la máscara de afinidad? Recordemos nuevamente algo que ya comenté eh, en la primera parte del vídeo, que era eh, que Flight Simulator en sus orígenes eh, era solamente un proceso, con lo cual los procesadores multinúcleos no valían para nada, eh, era solamente un proceso. Luego con el paso del tiempo y sobre todo la llegada de Prepare3D se han empezado a eh, repartir un poco las tareas, pero... En contra de lo que mucha gente piensa, eh, si tu procesador tiene cuatro núcleos, no conviene que los cuatro núcleos se los dediques a d ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el ordenador además de volar hace otras cosas. Por ejemplo, el motor meteorológico, ese proceso no va a estar incluido dentro del simulador. Si estás en Internet, pues el navegador de Internet. Si estás escuchando música, música. Eh, si conectas, yo qué sé, con lo que quieras, no es decir todos esos procesos paralelos que hacemos siempre con el ordenador. Si los incluyes dentro de lo que, lo, lo que estás volando, puede suceder que ni el simulador vaya todo lo bien que va y el resto del ordenador se quede medio pajarito. Entonces, la máscara de afinidad lo que hace es un poco de reparto y le dice, mira, el primer núcleo me lo reserva, no lo utilices. Y el resto los asignas. Eh, esto se hace en binario, esto es código binario y se puede hacer muy, muy fácilmente de dos maneras. Eh, ahora, a ver, porque yo tenía aquí una página preparada Que es una página genial Y aunque se puede hacer, se puede hacer super sencillo Lo voy a explicar primero con esta página Y luego Y luego la y luego Os explico cómo se puede hacer Sin esta ay, perdón, Sin esta página Os pongo, luego pondré aquí el La, la página web, que es un chorizo bastante largo eh, Luego lo pondré en la descripción del vídeo o, o algo Bien, como decía, eh, vamos a decirle, le indicamos cuántos núcleos tiene nuestro ordenador y nos va a calcular la máscara de afinidad. Por ejemplo, un procesador de cuatro núcleos, que es muy común a día de hoy, eh, le calculamos la máscara y esa máscara pondríamos en Job Schedule 1.4, que es una máscara muy, 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 muy habitual. ¿El hyperthreading qué es? Bien, ya sabéis que eh, esto lo veréis muchas veces eh, marcado en el procesador como. HT, que es uh, eh, Hyperthreading. Eso es porque, además del núcleo físico, eh, hay algunos procesadores eh, que agregan núcleos que son virtuales, que son falsos, no son verdaderos núcleos. Esos núcleos hacen auténticos milagros en algunas tareas, como es, por ejemplo, la compresión de vídeo. Si tenéis una película, por ejemplo, en Blu-ray y queréis hacer una versión pequeña para, para descargar o lo que sea, por ejemplo, bueno, pues el, el, el Hyperthreading hace maravilla. Si alguien trabaja a 3D y tiene alguna escena que quiere renderizar, bueno, es genial. Sin embargo, funciona muy, muy, muy mal en la simulación de vuelo. La primera recomendación es desactivarlo. Es no usar Hyperthreading. Eso hay que desactivarlo en la BIOS, en la configuración de BIOS eh, del ordenador. Entonces... Eh, pero si alguien lo tiene activado, pues entonces hay que calcular la máscara es diferente. En este caso sería 84. Luego explicaré eso de exactamente de dónde viene. Eh, en mi caso, por ejemplo, el, el, en el Mac Pro, eh, al no tener BIOS, no lo puedo desactivar, con lo cual lo tengo que tener activo por narices. Pero hay un pequeño truco que vamos a ver a continuación eh, para desactivarlo. Bien. ¿Qué significa esto? Vamos a quitarlo, vamos a calcular la, la, la anterior. Fijaos que aquí aparece en binario, aparece un número, lo voy a poner en grande. Eh... Bueno, pues es súper simple, es tan sencillo como se lee al revés. Esto significa: el primer núcleo no lo utilices, utiliza el segundo, el tercero y el cuarto. Tan sencillo como eso. Eso en código binario eh, es el número 14. ¿Y cómo hacemos número binario? Pues muy sencillo. Coges la calculadora de Windows, le das a ver eh, el programador y entonces eliges tú aquí lo que hemos dicho, que es 1, 1, 1. Utilizas los cuatro últimos y el primero me lo reservas. Eso lo escribes ahora en... Eh, perdón, está en decimal. Eh, tengo que primero cambiarlo. <coughs> perdón, ya la voz me está empezando a fallar. Veremos a ver si termino. Vale, perdón. Entramos en... Binario, código binario, ¿vale? Ponemos la calculadora 0 y ahora repito, ponemos 1110. Si ahora lo pasamos a decimal, aquí tenéis el 14. En mi caso, por ejemplo, vamos a hacer un caso que es complicado, ¿vale? Porque yo tengo, mi procesador tiene 6 núcleos, ¿vale? Y además, como digo, tiene el, el hyperthreading lo tiene activado. Además, no lo puedo desactivar. Con lo cual, tengo 6 más que 6 que son virtuales. Vale, con lo cual, en, en principio tendría 1, 2, 3, 4, 5. Y el 6, recordamos que lo pongo a 0. Eh, pero cuando el hyperthreading está activado, va por pares. De tal manera que eh, tendría 12 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale. Bueno, pues van salteados. El primero es físico y el segundo es virtual. Como yo no quiero tener Hyperthread inactivado porque, repito, en, en, en la simulación de vuelo no da buen resultado, lo que hago es desactivo... Ahí, perdón. Desactivo el, ahí, el, estoy haciendo dos cosas. desactivo el segundo, con lo cual ese lo desactivo, ese lo desactivo, ese lo desactivo, ese eh, lo desactivo. Y el último lo desactivo. Y el primero, como recordemos que el primero eh, no quiero que el primer núcleo haga nada relacionado con el simulador, lo dejo. Si os dais cuenta, vamos a calcularlo con esta herramienta y va a salir exactamente lo mismo. Le digo: Mira, quiero que trabajes, activamos HyperThreading, porque tengo HyperThreading activado. Pero quiero únicamente que trabajes eh, los procesadores, eh, los lógicos, creo que eran. Solamente los procesadores, eh, perdón, no está aquí, lógicos. Eh, lógico, lógico, lógico. Si le damos a calcular, va a salir. Bueno, he, he calculado, fijaos que este número es el que, el que, yo, he, el que yo he calculado. Eh, eh, pero luego tenemos que ver el número decimal. Por cierto, me he equivocado aquí en algún sitio. Porque yo quería. Ah, bueno, porque el primero no lo quiero, evidentemente. Hemos dicho que el primero lo vamos a dejar libre. Con lo cual. Y me he equivocado en el último, me parece, ¿no? A ver, lógico, 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 lógico. Eh, anteriormente, creo que me había equivocado en el último. Vamos a compararlo y ver dónde he, la, dónde he metido la pata. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Puedo meter la pata aquí en algún sitio? Ah, porque está puesto 8 núcleos, ¿vale? No he marcado aquí arriba, no he marcado el de, el de 8 núcleos, ¿vale? Ponemos 8. Ah, no, se selecciona aquí. Ah, claro, porque he marcado, he marcado de más, vale. He marcado hasta el 7, tenía que haber marcado. Bueno, ya sabéis cómo. En fin, que ya veis cómo funciona. A lo que voy. Una vez que yo tengo esta máscara, ¿vale? Que es la que yo tenía antes aquí calculada. Eh, no, yo he calculado esta, ¿no? Que era 00101010. Vale, pues si simplemente si esta la ponéis en la calculadora. Eh, a ver, aseguramos de que estamos en binario y no en decimal. La pegamos. Le damos a decimal y ahí tenemos 1364, que es la misma que saldría aquí. Vale, a ver, dudas y preguntas sobre eh, todo esto. A ver, un segundo porque de nuevo habéis estado hablando un montón. Eso o que yo me he enrollado más de lo que yo pensaba. Vale, a ver. Vale, vale, eh, perdonad, pero es que estoy leyendo y hay conversación que no tiene que ver directamente con lo que yo estoy hablando. Bueno, estáis hablando acerca de las distintas versiones de Prepare 3D, eh, del, también del motor meteorológico, ¿no? Creo, de FS Real Weather Pro, no lo conocía. Lo comento aquí, no tengo ni idea, lo pongo en el vídeo para que lo veáis, pero yo este motor meteorológico no tengo ni idea, nunca lo había oído. De todas maneras, ya sabéis que cuando invertimos en algo, como me pasa a mí, eh, bueno, supongo que, de, que esto es un motor meteorológico, no lo sé, eh, pero como tienes algo invertido, como en mi caso, que tengo el sky pues sinceramente te olvidas un poco de lo demás. Vale, aquí, bueno, que lo estáis probando con 20 días gratis, versión, bla, bla, bla. Bueno, pregunta con un gigabyte eh, supongo que se refiere a la memoria de la tarjeta gráfica para el buffer pool. Sí, con un giga es suficiente. De hecho, me parece que el mínimo rondaba, creo que eran 750 megas el mínimo, me parece. Pero para hacerlo con seguridad era un giga de tarjeta gráfica, de, de memoria de la tarjeta gráfica. Vale. Eh... Vale, bueno, aquí comentan la máscara de afinidad... Eh, en fin, es que esto es muy personalizado. Esto, como veis, depende de, depende de cada uno de, de los núcleos que tenga, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, a ver, tengo abierto ahora mismo... Sí, vale, tengo abierto el simulador. Vale, eh, bueno, yo tengo Windows 8. En, en Windows 7 se puede ver de forma parecida, pero sinceramente no recuerdo exactamente cómo era, ¿vale? Entonces, si nos vamos al rendimiento, nos vamos al monitor de recursos. Ah, por cierto, no os engañéis, mucho cuidado, ¿eh? ¿eh? Si veis ahora mismo, por ejemplo, y vemos el el el, el uso del procesador, vemos que hay un 31% por con lo cual podemos pensar, ah, vale, jolín tengo mi tengo un superordenador que me va a volar, eh, me va a volar de de la leche. No, cuidado, porque para calcular ese porcentaje Windows hace un cálculo de todos los núcleos disponibles, incluyendo los reales y los virtuales. Y recordemos que en la simulación de vuelo no vamos a usar los virtuales, con lo cual si llegamos a un 50% ya estamos usando el 100% del simulador, ¿vale? Cuidado con eso. Bueno, he abierto el... el creo que sí, lo he abierto. Sí, el monitor de recursos. Y como veis... Aquí aparecen, bueno, yo tengo 12 núcleos, como podéis estar viendo. En mi caso, aunque he leído que a, que a algunos usuarios no les sucede, eh, yo tengo siempre el primer núcleo, bueno, como veis, el primer núcleo que es el 0 y el 1, recordad que no son los que yo he liberado para el sistema operativo y para hacer cualquier otra cuestión, ¿vale? El primer núcleo que uso para el simulador era como el que antiguamente usaba Fly Simulator, ese está a tope, como veis, va siempre al 100%. Y lo que recordad que le he dicho que utilice los núcleos... Bueno, aunque aquí me parece que se me ha borrado la máscara. Se ve que he estado haciendo. He estado trasteando alguna cosilla además. Ah, no. Eh, tengo la máscara correcta. Bueno, en cualquier caso ahora mismo no estoy volando. Si sí, está todo apagado y demás. Si no, luego veríais que los núcleos, eh, los principales, como sería el 2, el 4. Si sí, no, sería espérate, el 01, justo sería el 2, el 4, el 6, el 8. Esos núcleos son los que van a tener una mayor carga, mientras que los impares prácticamente van a estar sin uso porque serían los núcleos de, de hyperthreading. Vale, voy a dejar ya este tema, con lo cual, eh, si alguien más tiene alguna preguntilla acerca de la máscara de afinidad, pues que la haga y si no, pues continuamos. Ahora me parece que voy a tener que beber agua un poquito más eh, a menudo, perdón por la interrupción. Pero ya lo digo, viernes fin de semana, o sea, maestro, después de todo el día hablando, lo llevo ya un poco mal. Bueno, mientras bebo un poquito de agua, si hay alguna pregunta y si no, seguimos. Vale, bueno, pues a ver, según, eh, siguiente apartado que tenía... Bien, hay otra opción también muy clásica del, del, del archivo de Flight Simulator, que es el tema de la resolución de las texturas. Eh, que es el, el tema máximo bueno se puede poner y de hecho me parece que me parece que en el archivo de configuración si no recuerdo mal yo creo que sí que está eh, sí efectivamente pero recordar que esto queda definido por las opciones eh, aquí por la, la resolución de textura de, de las opciones de gráficos con lo cual bueno pues sí está ahí presente pero eh, bueno pues tampoco es muy necesario bien vamos a otra opción que esta sí que eh, es bastante interesante y además a muchos le va a dar una alegría que se trata del eh, lod es level of detail el nivel de detalle el radio es decir en cuánto espacio alrededor nuestro eh, se va a ver correctamente de nuevo esta opción ya lo he comentado antes es la que a ver, el nivel de radio que lo tenemos aquí es el que nos va a definir cómo de lejos se va a ver eh, si no recuerdo mal, 4.5 era la opción por defecto de eh, 4.5 era la opción por defecto de Flight Simulator, pero ahora que sucede, recordad lo que ya dijimos, que Prepare3D hace un uso muy, muy optimizado de, eh, de la memoria, sobre todo del autogen. Por lo tanto, antes, si poníamos un número elevado eh, y gente con un procesador overclockeado, como, como era en mi caso, podíamos poner 6.5 y el procesador, o sea, me refiero a, a lo que es el rendimiento, no se veía afectado. Pero, sin embargo, eh, sí que eran muy frecuentes los errores eh, OOM, los errores de fuera de, de sin memoria. Eh, bueno ya si voláis el Concord o alguna cosa de esa o los de PMDG bueno eso ya era terrorífico pero ahora con, con Prepare 3D ahora veréis que podéis mantener 6.5 es bastante razonable probadlo si veis que tenéis problemas lo podéis bajar 5.5 o algún otro nivel pero ahora veréis que esta opción está bastante bien bien de nuevo aunque está en el, aunque está en el archivo de configuración eh, lo podéis modificar también directamente desde es que ya tengo una cantidad de pestañas abiertas ya considerables y Como estoy en dos, eh, bueno, si sí, vamos a Terrain directamente, y eh, bueno, en mi caso el level of detail lo he mantenido en 4,5. Ya digo que yo para algunas cosas soy, soy bastante conservador, y como busco el máximo rendimiento con el, 7, 7, el 737 de PMDG, de hecho, lo vuelvo a repetir, es con mucha diferencia el avión que más recursos consume que de los que he probado yo en, en Prepare 3D. O sea que el resto lo podéis ampliar segurísimo. Y de hecho, si no volara el, el, el 737 de PMDG. Aquí hubiera puesto yo un valor más alto seguro. Bien, otro clásico de, otro clásico que también lo podéis tocar, pero ahora mismo es menos necesario. Es el, el dentro del apartado main, el, el Fiber Frame Time Fraction. ¿Esto qué es? Bien, eh, por si alguien no lo sabe, el valor por defecto es 0.33. Lo que no recuerdo es si aparece por defecto en el archivo de configuración o si se agrega de forma manual. <coughs> Perdón, ya digo que ya la garganta me está empezando a fallar. El, eso significa des, del, que del 100% del, del, del tiempo que le dedica al. perdón, que estoy un poco girado. Vale, que del 100 del tiempo del procesador, vamos a usar un 0, un 33% en este caso, se va a dedicar a lo que es la física del simulador. A, pues, a lo que son los paneles, las pantallas, a todo lo demás. Y el resto de, el resto de potencia se va a dedicar a dibujar el escenario. Si bajamos este, este, este valor, lo bajamos por ejemplo a. Oh no, creo que lo estoy diciendo al revés, perdón, lo, lo acabo de decir justo, justo, justo al revés. Ese 0,33% sería el tiempo que Fly Simulator se dedica a dibujar el escenario, perdón. Y el resto, el, el otro 66%, es el, el, lo que el procesador le dedicaría a las físicas. Cuando aumentamos este valor. Lo que estamos haciendo en este caso es disminuir el tiempo que le damos al procesador para que dibuje escenarios. A cambio, los procesos de cálculo van a ir más rápidos. Por ejemplo, la cabina del PMDG, la cabina virtual, consume muchísimos recursos. Si quiero ganar algo de fotogramas, lo que puedo hacer es varío, eh, cambio este valor, le pongo un valor inferior. Cuidado, todo tiene un límite. Si ponemos valores muy bajos, por debajo de, de 0.10, y ya hay que tener un procesador rápido para poder usar esto, el escenario no va a cargar, es decir, vamos a tener texturas borrosas prácticamente todo el tiempo. A, a, a pocos metros o pocas millas en el aire se va a ver todo borroso porque no le estamos dando tiempo al, al, al dibujado de escenarios, así que hay que utilizarlo con mesura. De nuevo, el valor por defecto es 0.33. Eh, valores de hasta 0.15, yo diría que os van a dar muy buenos resultados. Si queréis ser conservadores, podéis utilizar 0.20. Y no recomendaría que bajáis de 0.10. Pero, de nuevo, pues esto: cada sistema es un mundo, cada combinación de, de gráficos es un mundo. Y ahí, cada cual, pues tenéis que, tenéis que mirar. Bien. Eh, vale. Eh, vale, me comentan por aquí que son valores que no aparecen por defecto y que, y que hay que agregarlo. Vale, bueno, pero en fin, son clásicos. Es decir, esto hay fillones de páginas web que, que lo explican. Y yo tengo también de nuevo, y no estoy haciendo promoción, insisto, en que es un blog 100% personal y, y anónimo, o sea, anónimo y, y gratuito, que de nuevo simplemente recopilo. Me daba mucha lástima que las cosas que hago después se, se caigan en el olvido, pues bueno, aprovechando la web. Eh, de nuevo, alguno de estos vídeos no me acuerdo dónde, supongo que estarán en tutoriales, no me acuerdo, no lo sé. En alguno de estos vídeos hablo, tengo un, un vídeo en concreto sobre será el rendimiento. Eh, tengo un, un vídeo, lo dedico en exclusivo aquí, aquí. máximo rendimiento y solución a cierre. Aquí en este vídeo, eh, bueno, explico un montón y detallo todo esto que estoy explicando, lo detallo también. En, en estos dos vídeos de nuevo si tenéis más dudas al respecto pues eh, le echáis un vistazo ahí y ya está bien eh, dos cosillas que ya termino esta sección eh, vale una es que la, la archiconocida librería ui automation core bueno aparece en mayúsculas pero ya sabéis que esto no es no era con mayúsculas la tengo por aquí por algún lado para que la veáis bueno, sabéis que Fly Simulator tenía un montón de, de cierres inesperados eh, y te dejaba tirado cuando menos te lo esperabas. Y el problema era que eh, necesitaba la versión de esta librería de Windows Vista, cuando instalaba Windows 7. En Windows 8 realmente nunca, nunca llegué a, a, a saberlo, porque en Windows 8 siempre he usado. Eh, prepare 3D Bueno pues hacía falta copiarlo Bla 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 Esto olvidado ya Esto evidentemente en Prepare 3D Ya, ya no es necesario, nos olvidamos Bien, y hay otro pequeño truquillo que no sé si sabéis eh, Que es muy interesante, sobre todo si vais a seguir volando en, en FSX Mirad el ratón, lo voy a dejar quieto Y ahora cuando pasan unos segundos eh, Prepare 3D automáticamente lo borra, ¿lo veis? Eh, bueno, creo que lo veis, no sé si se ve Si no, hacéis la prueba Aunque os parezca una auténtica y soberana tontería dibujar el ratón mata un montón de fotogramas, entonces Prepare3D lo que ha hecho es a los pocos segundos lo borra, en Flight Simulator esto no ocurre, bueno pues el truco es el siguiente sobre todo si tenéis dos monitores mover el ratón fuera de la pantalla principal donde estáis volando y veréis que ganáis un par, un par de cuadros es una tontería enorme, pero es un truco interesante y bueno como veis eh, Logic Martin lo ha implementado eh, directamente de forma automática en, en Prepare3D Vale, pues nos vamos ya a la famosa Migration Tool, a la famosísima herramienta de migración, que la tenía por aquí. Y bueno, pues como ya cambiamos de tercio, eh, voy a revisar de nuevo si hay alguna pregunta o comentario, y si no, ya, como digo, nos vamos a, al, al Migration Tool. Vale, sí que hay una... Vale, pues no tengo ni idea. El, hay una pregunta que eh, pregunta acerca de una configuración que en teoría elimina las los, los texturas borrosas en, en ¿En escenarios fotorrealistas? No lo sé, no lo sé. Eh, yo escenarios fotorrealistas he volado muy, muy poquito, entonces no tengo mucha experiencia, nunca me ha surgido el problema. Y como yo hasta la fecha estoy bueno, satisfecho, ¿no? Lo siguiente con, con Prepare3D, la verdad es que no lo sé. Por supuestísimo, si averiguo alguna cosa o, o me entero de algo, lo, lo comentaría y, y lo explicaría. Vale, eh, me están confirmando que se ganan fotogramas, <laughs> que se ganan fotogramas quitando el, el ratón. Vale, por una, una tontería, pero no sé, os puede, os puede ser de, de ayuda. Vale, pues si no hay más comentarios, pues pasamos ya al siguiente apartado.